A Marino Zapete. Ay, sí, pues, ¿verdad? El envío de su libro. Sí, gracias. La Crónica Irreverente, que la va a poner a circular. Este es el tercer libro de Marino Zapete. Él escribió La Sociedad de los Platos Rotos. Jarabe también. Jarabe de palo. Y entonces, ahora tiene este libro que es el tercero. La crónica irreverente. Lo ponen a circular, creo que es hoy la presentación, Julio, esta noche. Sí. En Sabaneta. Pero creo que es esta noche, sí, en Santiago Rodríguez. Okay. En Sabaneta, en Santiago Rodríguez, murió anoche una pareja de esposo quemado, y se quemaron varias viviendas. Realmente un hecho muy lamentable. Bueno, yo de verdad también. Que solidaridad con eso es un drama, su, ¿no? Con los familiares. Y hay que decirle a la gente que a veces, por ejemplo, enrejarnos, establecer dos o tres puertas de hierro. Aquí usamos los cilindros de gas, que son un instrumento que en un pequeño incendio lo pueden convertir en una bola de fuego cualquier casa. Sí. Entonces, si usted tiene una puerta de madera, adicionar una puerta de hierro adelante, eso no le da mayor seguridad. Debe dejar una puerta que sea fácil de abrir para permitir el acceso. Sabemos que la gente está... Bien. Paranoica con el tema de la seguridad. Bueno, tenemos la línea telefónica, escúchame, a Fausto Polanco. Fausto Polanco, que iba a decir una vaina importante. Compitió con Fausto, vamos a escuchar a José. Espero que lo que Fausto Polanco va a decir sea más importante que lo que yo iba a decir. Fausto Polanco se va a referir a algo que dijo Eury Cabral. No, la invitación oficial de la juramentación del próximo lunes. Oye, llegó la invitación. Adelante, Fausto. Muy buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Sí. Específicamente a Eury Cabral. Gracias, hermano, igual para ti. Tú sabes que somos hermanos, yo, a pesar de esto, ¿verdad? Sí, hermano. Hermano y pico. Ahora, no sé qué tipo de hermanos somos cuando tú estás avalando un voto nulo. Pero mira, te quiero decir, Eury, que con la demanda de nulidad de la Resur, que declaró ganadora a la plancha número 2, encabezada por el Cibel 3, todas las actuaciones tendentes a legitimar dicha elección resultaría sin valor jurídico alguno, lo que incluye la posible juramentación y puesta en posesión de los miembros de dicha plancha, porque fue electa con un voto nulo. Es decir, hay un empate en acroarte, y lo que ustedes vayan a hacer, como juramentar, por ejemplo, a Alexis Beltrán, eso es ilegal, porque la Junta de Elecciones no tiene calidad para desempatar esas elecciones, porque un voto nulo es un voto nulo. Por lo tanto, ya hay una audiencia pautada en la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para el día 19 de septiembre, donde se va a ventilar este caso del voto nulo y el fraude que se hizo en Acroarte el día 8, luego de que me habían llamado el presidente de la Junta para decirme que había decidido realizar elecciones el día 13 de julio, sábado, porque había un empate. Fausto, entonces ustedes han emplazado mediante acto de alguacil advirtiendo sobre lo que entienden que sería una ilegalidad. Mira, lo primero es que nosotros fuimos e impugnamos en Acroarte, porque entendíamos que era la primera instancia donde debíamos ir. No se nos puso atención, le dimos los días reglamentarios para que nos respondieran. No nos respondieron. Nosotros no queríamos llegar a la justicia, porque entendíamos que en Acroarte se podía resolver el problema, pero la Junta no nos respondió. Y antes de eso, para poder conseguir las actas, tuvimos que enviar un acto de alguacil porque no querían enviarnos las actas. Fue a la fuerza que nos dieron. Y pues nos vimos la obligación esta semana, pues, de ir a la justicia para que esto se ventile y que sea la justicia que decida si ese voto es nulo o no. Fausto, con todo el respeto y consideración, ustedes tienen todo ese derecho. Claro. Recuérdate que hubo un momento también, yo no sé si tú te acuerdas, pero pienso que sí, en las elecciones pasadas, la Comisión Electoral, de manera irregular e ilegal, decidió que los pasivos no votáramos. ¿Qué hicimos los pasivos? Fuimos a la justicia, nos enfrentamos con la Comisión Electoral,
la Comisión Electoral decidió que votáramos y actuamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero el proceso siguió. O sea, José Tejada Gómez no paró el proceso en ningún momento. Eso siguió. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Perdón, ¿qué nosotros hemos hecho aquí? Lo que dice la ley. Ustedes tienen todo ese derecho. Ahora, la ley establece lo siguiente. La Comisión Electoral declara ganador. Se puede impugnar y está en la justicia. Perfecto, allá seguimos. Pero la Comisión Electoral ya cumplió su función. Hay que juramentar a Alexis, sigue. Si el 19 de septiembre la justicia dice que eso no es válido, lo echamos para atrás. Pero mientras tanto, ni Acroarte se va a parar. Y eso, si tú estuvieras en este lado, estuvieras haciendo exactamente. Mira, si yo estuviera, si, tú tienes mira, todo el derecho, nadie si se lo quita, ustedes lado, pueden seguir. Si yo pero en la, ese juramenta, lado. Perdón, la juramentación va el lunes y se van a juramentar a todas las filiales. Sí. Como dice la ley, si después la propia ley o un tribunal echa para atrás, perfecto. ¿Dónde se va? Mira, Eury. En el Intercontinental, mira, el próximo lunes 29, se juramenta Alexis Beltrán. Si a mí me hubiesen dado ese voto, que es nulo, yo no lo hubiese tomado. Sin embargo, Fausto, siendo honesto tú y yo, porque tú estabas ahí y yo también, hay un voto que está rayado dos lados y te lo dieron válido a ti aquí en la no, capital. No, eso no es así. Tú sabes que yo... Pero yo busca las actas, pero busca las actas. ¿Qué dicen las actas? Pero no, el voto físico, un tú voto lo sabes, nulo. Fausto. Fausto, eso no está en la justicia. Oye, tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo, perfecto. Eso no está en la justicia. No vamos a poner de acuerdo. Y además, tú tienes derecho. Nosotros decimos que eso es el derecho al pataleo. ¿Tú crees que vas a ganar? Perfecto. No. Eso no es el derecho al pataleo, eso es el derecho a la justicia. Perfecto. Lo que estamos haciendo pero nosotros. Oye, el pataleo es cuando a ti te ganan. No, pero oye, Fausto, si dices un juez... Que tú ganaste. Oye, si un juez nosotros manda simplemente hoy... estamos pidiendo nuevas elecciones. Pero oye, si un juez... Nuevas elecciones. Oye, si un juez no mandara hoy una decisión diciendo, padre, que tiene que hacer otra elección, nosotros lo hicieramos de una vez. Ahora, el juez de nosotros se llama Comisión Electoral y dijo, ganó Alexis, juramentenlo. Ese dos, es el juez mientras tanto. Dos jueces de cinco dijeron que Alexis ganó, dos de cinco. No, dos de tres. Dos de cinco. Fausto, la Comisión Electoral eran tres. Cinco. Dos dijeron, uno fue que dijo que el voto de Nueva York era inválido. El que estaba en Nueva York. Son cinco o tres. Oye, está bien. Óyeme, son cinco. Hay dos suplentes. Sí, pero los suplentes. Nunca lo llamaron para no suplente para decirle, en una decisión. No. Suplente cuando no está, nunca, estaban los tres titulares, Fausto, por favor. Bueno, lo que hermano, es que ellos nunca lo llamaron para nada. Pero nos vamos a encontrar, no te preocupes. ¿Cómo? ¿Qué dice Fausto? ¿Y dónde está lo importante, Fausto, que va a decir? Pero tú hiciste tu explicación. ¿Cómo que dice que te llamaron para nada? Tú has dado tu explicación. Adelante. Yo no he dicho que me llaman. Yo no he dicho que me llaman para nada. Bueno, Fausto, sigue. Es mayor. Pero adelante, vamos a escucharlo. No, yo no dije eso. Helen dijo que tú dijiste eso. Adelante, Fausto. La productora de nosotros. Que lo que vive chismeando aquí. Sí. Yo lo que le estoy diciendo a Uri Cabral es que ese es un voto que donde quiera que tú vayas es nulo. Es un voto que no pudo haber sido validado y que Acroarte hubiese ganado o gana haciendo nuevas elecciones. Gana haciendo nuevas elecciones. Como había dicho el propio presidente de la Junta, vamos a nuevas elecciones, como lo dijo el día de las elecciones, como lo dijo después, tres días después. Pero fueron tres opciones que tenía la Junta para hacerme a mí perder, tres opciones, y al final se siguió por esa del voto nulo. Fausto, estas declaraciones, tú se las recordaste al presidente de la Junta de Elecciones. Todo el tiempo. Ya. ¿Cuánto es el presupuesto de Acroarte? No tengo idea. Bien. No lo manejo. ¿Tú fuiste presidente? Bueno, es que en la época yo fui presidente hace 14 años. Ya. El presupuesto no es el presupuesto de hoy tampoco. Sí, pero el presidente Acroarte no gana nada. Tiene un salario, no sé de cuánto es, pero tiene un salario, diríamos, casi simbólico. Exacto, una cosa simbólica, eso es lo que quiero decir. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Fausto Polanco. Ojalá que... Gracias a ustedes y ojalá que esto se resuelva con nuevas elecciones. Siempre en el como mar, debe ser. Vamos a escuchar a José ahora. Bueno, después. Yo simplemente quiero decir que el año pasado... Pero José, reiterar que el próximo lunes, por decisión de la Comisión Electoral de Acroarte, declarado Alexis Beltré ganador de las elecciones, se va a ser juramentado. Lunes 29 a las 7 de la noche en el hotel Intercontinental. Ya tú ganaste, no te echándole sal y vinagre a la cerveza. Ya ganaste. Hicieron su truco ahí. No, dejen no, que están que culpando lo que están sufriendo. No, está bien. Oye, no le sigue echando vaina. Le gana y entonces le está queroseando. Por fue la información. Bueno, adelante, le dijiste, nos vamos a juramentar por encima de ti. No, yo no dije eso. Yo dije, la Comisión Electoral hay que decir. Yo dije, si un juez lo echa para atrás, todos lo echamos para atrás. Bueno, señores, miren, el año pasado
para que vean la gravedad de esta situación. En la República Dominicana se registraron 1.558 casos de dengue. ¿Cuánto? 1.558. El año pasado. El año pasado, 2018 entero. Sí. Actualmente se han registrado más de 3.500 casos. Ay, mamá. ¿Y por bueno, qué? Cuatro personas. Bueno, porque ya la Organización Panamericana de la Salud había dicho que el 2019 proyectaba, por las condiciones climáticas, proyectaba picos como el que estamos viviendo ahora. Hay 7 muertes confirmadas, hay 20 en investigación, y estamos hablando de un brote más, o sea, que pudiera ser epidemia. Debe haber más de más. No, por eso digo que hay 7 confirmadas. Yo que fue las que dijo el ministro de Salud ayer, Sánchez Cárdenas, sí. Pero hay 20 que están sujetas a continuidad. Hay un aspecto interesante en estas estadísticas. El 86% de los afectados son jóvenes, adolescentes, uh-huh. De 10, adolescentes o menos. Sí, niños, niñas y adolescentes. El 86% de los afectados. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y tenemos que poner un poco de nuestra parte. Mientras nosotros enfrentamos y abordamos el tema del dengue, la chikungunya y el Zika virus con descentralización y prevención, yo quiero darle la siguiente información a la sociedad. Punto número uno. Ya lo utilicé. Pueden llamar a Obras Públicas, a las oficinas de Obras Públicas. Eso está bajo la coordinación de Gonzalo Castillo, de Ramón Pepín, el jefe de gabinete, del ingeniero Douglas Borrell, de Abel Tejada. Abel Tejada es el funcionario que maneja directamente los camiones de fumigación y las personas que tienen las mochilas de fumigación y tienen pública. El cloro y tienen el repelente. Entonces los pueden llamar a las oficinas de Obras Públicas, que ellos tienen disponibilidad, me la autorizaron a decirlo, uh-huh. Coordiné con ellos, uh-huh. Ellos están pidiendo que nosotros, Sol de la Mañana, le demos la información a la población para que llamen a Obras Públicas y pidan las brigadas de fumigación, que se las van a enviar sin ningún costo para ustedes. Y ustedes pueden prevenir que ustedes o sus familiares figuren en estas estadísticas fatales que ya duplican las del año pasado y no hemos entrado en agosto todavía.